Free East es una película de 2017 dirigida por Elena Martín. La película tuvo dos grandes premios en Málaga, en el Festival de Cine de Málaga, y nos cuenta la historia de una estudiante de arquitectura, vive en Barcelona, con sus problemas y sus traumas de una gran ciudad, y que se traslada a Berlín a hacer su Erasmus. Berlín la transformará, la cambiará. Y la cambia incluso en la primera clase en la que va al Erasmus para formar un grupo de trabajo en el que tiene una lección magistral de un profesor de allí en el que habla de las diferentes ciudades. ¿Qué ciudad es Berlín? ¿Es una ciudad de pasado? ¿Es una ciudad de presente? ¿Es una ciudad de futuro? Esa pregunta habrá que hacérsela en la película. Lo más trascendente también de la película es que ella conoce que Berlín en los años 50 fue una feria de exposición de nueva arquitectura, y allí se presentaron 15 o 20 de los grandes arquitectos de Europa. Uno de ellos, Oscar Niemeyer, que es la que ella le va a visitar su edificio. Veremos un edificio en los años 50 sobre cómo la vida era posible y habitable para toda la ciudadanía, para los trabajadores. La película dura unos 90 minutos y nos traslada a los problemas de esta mujer, muy personales, que tienen solución en las ciudades. La película es interesante porque plantea una serie de interrogantes que todo el mundo nos hemos hecho de alguna forma. El primer interrogante es, ¿son los arquitectos o es la arquitectura la que determina la vida de las personas? ¿O son las personas, la vida de las personas, la que determina la arquitectura? Luego, también hay una circunstancia en esta película interesante. Berlín es una ciudad sin centro hegemónico fuerte. Los arquitectos y arquitectas construyeron unos barrios periféricos que permitían una vida digna, el desarrollo de una vida digna. Y así, desarrollándose los barrios, consiguió Berlín ser una gran ciudad. Esto ocurre todavía y ocurre siempre, o no ocurre nunca. ¿Son los arquitectos los que determinan la ciudad o al revés? En Córdoba, ¿qué está pasando? Tendremos que preguntarnos si la ciudad de Córdoba está hecha para los cordobeses y las cordobesas, si está hecha para la gente de fuera, la gente que viene, o si está hecha para los constructores que la determinan.